oportunidad haciendo una capacitación con todo el sector privado en algo que es fundamental, que es el manejo de la comunicación y las redes sociales. Hoy este sector emprendedor privado son nuestros socios estratégicos, o podemos decirlo al revés, el gobierno es el socio estratégico del privado, ya que nosotros acompañamos esa comunicación de San Juan en general, con el Buró como destino, pero cada emprendedor, cada empresa debe tener un manejo de su comunicación y el uso de las redes sociales de una manera eficiente. Así que estamos trayendo hoy una propuesta que es una de las mejores que hay en el país en tema de comunicación, algoritmos y redes sociales vinculada específicamente al turismo. Mundial Sub-20, ¿qué números dejó en la provincia de San Juan, si ya hay alguna confirmación oficial? Y más de 700 millones de pesos ingresaron a la provincia desde aproximadamente el 19 hasta que terminó el fin de semana largo. Fueron 750 millones de pesos que ingresaron a la provincia debido al turismo y se distribuyeron no solamente en San Juan, capital, alrededores. También destacar que el evento deportivo sub-20, el skateboarding, hubo también la carrera, el running en Punta Negra, generaron un movimiento en capital y alrededores, pero el turista vacacional, el turista tradicional, fue el que también llenó los departamentos, con lo cual este equilibrio, estos 750 millones de pesos y una ocupación plena casi todos los días, fue producto de esta conjugación que venimos haciendo, que es muy virtuosa, de los eventos deportivos, eventos culturales y, por supuesto, el turismo de las vacaciones, que son estos emprendedores. Se viene, ministro, un torneo de patinaje artístico, ya se habla de la presencia de Argentina para las eliminatorias con Uruguay en noviembre, las vacaciones de invierno, estamos a un mes nada más de las vacaciones de invierno, digo, ¿van planificando de manera rápida? Porque es todo rápido. Claro, todo está planificado, es por eso el trabajo del Buró, es por eso que creo que lo podemos hacer y estamos teniendo estos resultados sostenidos en el tiempo, ¿no? Esta planificación, esta política de Estado, esta política pública del gobernador Uñán en relación al turismo, y por eso el turismo como uno de los productos estrella es el turismo de reuniones, ¿no? Está ordenado, por supuesto, como decía recién, hemos hablado con Aerolíneas Argentinas para reforzar algunos vuelos los fines de semana largos, los días de eventos también se cambian, o se suma un vuelo o se cambian las naves para mayor capacidad, así que, y tener en cuenta también que, y esto hay que decirlo, no todo el turismo depende de los aviones, esto es un mito, no es que va a cambiar la realidad. Sí es muy importante porque llega otro perfil turístico, pero hay mucha gente, la mayoría hoy de la gente que llega a San Juan, llega por auto o colectivo. Sin embargo, sí, la conectividad, por supuesto, está siendo trascendental en este crecimiento.